You have longed to yield to the yearning boasters and fears. Awaken your hero within. Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa. Hoy de nuevo pues tenemos Settler, tenemos el capítulo 3 de Settler. Y bueno, ya acordaréis de que no teníamos ni un poquito de piedra para poder poner aquí y sacar de esta mina. Y claro, necesitábamos pues recoger con los buhoneros algo de piedra. Las rutas comerciales que tenemos son tela por piedra. También tenemos oro por maíz. Oro por pan, bueno, maíz, sí, bueno, maíz, o trigo, mejor dicho. También podemos abrir aquí, pero me interesa más irme al puerto. El puerto lo tenemos, ¿dónde tenemos el puerto? Creo que el puerto está aquí. No, este no es el puerto, este es un monasterio, el puerto está aquí abajo. Y tradear con las rutas que tenemos abiertas, que son estas. Y podemos, yo creo que podemos perfectamente traer piedra. Y no sé cuántos buhoneros necesitaremos, pero por lo menos pues podemos mandar varios comerciantes y traer un poquito de piedra para empezar eso. Vamos a ir a tres, que es posible que los tengamos, y vamos a hacer eso. Yo creo que tenemos esos buhoneros preparados, vamos a ver. Sí, tenemos estos tres, van a traer tela por piedra, así que son tres, van a traer bastante piedra y van a recoger bastante tela. Y de tela, ¿cómo estamos? Pues de tela teníamos una señora que hacía tela, ¿verdad? Pues tenemos bastante de sobra, así que van a traer bastante piedra. Lo que pasa es que van a tardar un ratito mientras se equipan con lo que tienen que vender allí y van viajando hacia allá, o sea, hacia acá, hacia el puerto, quiero decir, ¿no? Van a tardar un poquito. Pero bueno, andan por aquí, vamos a verlos, a ver dónde están, que siempre es bonito verlos. Vamos a la ciudad, los tenemos quizá por aquí. No, aquí está el ejército, los buhoneros tienen que andar por aquí, por la ciudad. Ahí están, ahí lo estoy viendo. A ver un momentín, que lo veamos, dónde están, míralos, ahí van. Eso es oro, no, esos son otras personas. Los buhoneros yo creo que ya han salido de la oficina y ya van para su destino. Ahora para pillarlos va a ser la risa. Pero bueno, podemos meternos aquí en logística y seguirlos. Van camino del puerto, o sea, están ya ahí. Ahí están. Luego tienen que volver con el... Lo que pasa es que le doy aquí y no me lo lleva ni al botón derecho, ni al botón del ratón, ni a nada. Pero están llegando casi al 90%. O sea, confiaremos en que están llegando. Yo me gusta seguirlos, pero veo que no. Bueno, ¿a esto qué le pasa? A la cervecería, que no tiene trigo seguramente. Bueno, pues nada, vamos a hacerle así bajo demanda para que se le quite eso rojo y ya está. Cuando tengan trigo lo volveremos a hacer. Bueno, vamos a ver, podemos darle caña a la granja de alguna forma. Esta granja no, porque esta granja tiene la granja porcina y tiene el pastor. Vale, eso está bien, pero quisiéramos poner aquí, yo creo que otro granero no estaría mal, la verdad. Y gente tenemos, así que podemos permitirnos el lujo de tener ahí otro granerito, sin más. Vamos a ver, quiero, quizá esta granja de aquí, si le ponemos comida, va a trabajar el doble. Así que le vamos a poner así y que saquen más trigo, porque les va a hacer falta, si es para ellos mismos. Vale, este está haciendo alguna arma que otra, no mucho, la verdad. Pero bueno, podemos intentar que haga algo si encontramos una mina de hierro. A ver, ¿cuánto hierro tenemos? Cero. Pues no. Tenemos cero espadas, cero de hierro, cero de carbón. Necesitamos más recursos, la verdad. Necesitamos todos los recursos posibles. De todas formas, en el bastión podemos intentar hacer algún... Se está haciendo, pero necesita la espada. No, es tontería. Vamos a quitarlo y vamos a cogerlos del otro sitio que tenemos oro. Porque como tenemos oro, podemos cogerlos de la taberna. Ya sé que necesitamos el bastión, pero bueno, vamos a cogerlos de la taberna. Y bueno, estamos generando moneditas, no está mal. Vamos a ver. ¿Piquero o mosquetero? Piquero, porque solamente tenemos dos. Tres monedas, uff, es un poquito caro, la verdad.
Vamos a hacernos dos. Gastamos todo el oro que tenemos, pero por lo menos vamos a tener un ejército un poquito más apañado. Y comida es de la... Comida de la básica, ¿no? Sí. Bueno, estamos gastando también comida de la básica en... En lo otro, ¿podemos actualizar esto? No, no nos deja. Y además necesitaríamos piedra. Ahora mismo ya tenemos 11 de piedra. No, eso es lo que nos costaría. ¿De piedra cuánto tenemos ahora mismo? 18. ¡Wow! Pues ya se está construyendo entonces la mina. Pues vamos muy bien, entonces. ¿Veis cómo los buhoneros al final son nuestra vida? Vale. Tenemos aquí esto que se estará construyendo, que estarán trayendo ya los recursos. Bueno, no lo están construyendo, vamos. Supongo que es porque no está muy avanzado aquí. Pues es lo único que tienen que traer, la verdad. Dos de madera, de tablones de madera. Quizás es que nos faltan... Nos faltan constructores. Pero no tienen nada que hacer. Si es que no quiero construir más casas de constructores. Si no tienen nada que hacer, la verdad. Si es que todo hay que decirlo. Bueno, me ha dado un pequeño saltito, pero vamos, nada. El rendimiento gráfico, que a lo mejor va un poquito mal por el programa de grabación, pero nada interesante. Lo que os decía, aquí tenemos una casa de constructores y están ociosos, así que poco más. Lo que nos hace falta son viviendas, así que vamos a hacer una vivienda, pues vamos a ver, esta por ejemplo, una vivienda más grandecita, que le quepan al menos dos casillas. Y ya veremos qué construimos ahí, porque la verdad es que hasta que no hagamos eso... Lo que pasa es que sí tenemos gente, pero no están construyendo lo que tienen que construir, no sé por qué. Así que vamos a ver si se dan prisa en hacer esto. Que no se están dando nada de prisa. A lo mejor es que no hay madera. Si hay 37. Pues ¿dónde están nuestros constructores? Si los tenemos ahí... ¿Qué están haciendo si no tienen nada que hacer? Vamos a darle... Está correcto esto. Además tienen toda la prioridad, lo tienen todo. No sé por qué tardan tanto en hacerlo, la verdad. Y además me pone que no tiene nada cuando están casi al completo. Bueno, los otros que hagan la casita... Sin más problema, que hagan esta casita que le hemos puesto aquí y ya está. Vamos a ver si aquí la intentan hacer. Es que están ociosos cuando tienen trabajo, tienen tarea. También yo creo que del almacén están trayendo las cosas. Ya veis que estos van cargados de productos que los llevan hacia los diferentes sitios, hasta un almacén central. Y bueno, bien, pero no sé, deberían de ponerse un poquito las pilas. Porque si no, no sé. Tenemos piedra, tenemos de todo. Si es que además la tenemos ya aquí, ya la tenemos en el completo. De rutas comerciales podemos ir a algún sitio. Pues podemos venir aquí, coger esta ruta comercial y crearla para luego traer hierro a la ciudad y poder hacer esas espadas que necesitamos. La verdad que sí. Vamos a ir viendo. De ejército ya nos han construido los dos soldados que necesitábamos. Los dos lanceros. Y podemos ir a la conquista de esta zona. A ver, ¿qué recursos tiene esto? Porque siempre es interesante saber qué recursos tiene esto. Aquí tenemos metales. Y en bruto. Luego tendremos que hacer forja y toda la película. Y por esta zona... Aquí hay más piedra, parece, ¿no? 5 y 5. Son los dos iguales de problemático, ¿eh? Vamos a ver. Esto de aquí es carbón. Me hace más falta el carbón que el metal. Porque el metal voy en ruta. Así que voy a traer el ejército para acá. Sí, voy a traer el ejército aquí. Prefiero aquí.
Luego ya vendremos a este cuando nos recuperemos, pero ahora prefiero aquí porque este carbón me interesa más. Y además necesitamos también el prestigio que nos da la guerra. Vamos a darle un pelín de velocidad para que vayan un poquito más rápido y lleguen hacia la zona de combate y ahora los vemos cómo combaten. Ahí vienen los enemigos. Ellos no tienen mosqueteros, nosotros sí. Y los lanceros están ahí ocupando bastante. Así que yo creo que vamos a solucionar bastante el tema. Pero ha muerto el lancero de todas formas. Y estamos sin oro para tener más, ¿eh? Vale, así va a quedar la cosa. Bueno, han muerto un montón. Estos son fuertes, fuertes, fuertes con esta gran... Es que tienen aquí una cosa tremenda. No muere, ¿eh? Va a terminar con todo nuestra... Madre mía, cómo nos ha dejado. Esto con este pedazo de castillaco que tenía aquí nos ha dejado, vamos, en las últimas. Hemos conseguido nuestro objetivo, pero la verdad con más pena que gloria. En fin, bueno, ahora nos darán algo más de prestigio para poder ir creciendo esto, porque si no, esto no va a poder crecer. Necesitamos un nivel más de prestigio. Y necesitamos también hacer hermanos. Aquí podríamos hacer hermanos, sí. Vamos a hacer un par de ellos. Tenemos comida. Creo que tenemos libros también, alguno, a ver. Sí, tenemos un libro, dos de cerveza, dos de comida. Casas tenemos suficientes también. Pues vamos a hacer dos y dos, a ver qué pasa. A ver si con esto conseguimos más investigaciones, porque las investigaciones están aquí. Vamos a necesitar... Quizá esta estaría bien. O esta de aquí. Esto para dar más producción a la granja. Y esta para la guerra. Vamos a hacer más frailes pequeños. Vamos a quitar uno de aquí. Y de aquí cuatro, que es lo que nos están pidiendo, lo justo. Vamos a hacer lo justo. Vale, recompensa y prestigio. Vamos a ver qué nos hace falta. Herramienta. Pan, oro y esto es hierro en bruto. Hierro en bruto no me interesa. Esto sí. La verdad es que esta es la que más me interesa. Esa es la que más me interesa. Bueno, vamos a ir viendo. Uy, ¿aquí qué pasa? Esto está todo en rojo. No hay árboles. Oh, 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 oh. Pero si los veo yo aquí que hay árboles, chavales. ¿Cómo me estáis contando que no hay árboles? Y además aquí hay un señor que los planta. Vamos a poner a este hombre... Que plante... Vamos a ver, vamos a ponerle que plante aquí. Esto se seleccionaba aquí. Y se le daba aquí. Y zona de plantación, aquí. Y esta gente... Ah, no, esto es un almacén lleno. ¿Pero lleno? ¿En serio? ¿El aserradero está lleno? ¿Y esto? ¿Esto está lleno también? Si esto está vacío. Bueno, vamos a poner bajo demanda. Porque por lo que se ve... tenemos demasiados tablones. Y aquí mismo no caben. Hay demasiados tablones. Y aunque los están aserrando... Vale, vamos a ponerlo todo bajo demanda. Así no nos pegamos los árboles como si fueran de chicle y vamos a ponerlo todo de esa manera y así no tenemos tampoco esos puntos rojos que me asustan mucho. Se irán quitando porque claro, gastaremos y gastaremos y gastaremos. Necesitamos un punto de prestigio. Vamos a hacer una figurita en alguna zona mona. Vamos a construir una figurita que nos dé ese puntito de prestigio que nos falta. Como tenemos piedra nos deja hacerlo. Vamos a poner una figurita mismo aquí. Vale, hemos hecho ya el punto de prestigio. Y vamos a... Lo que hemos dicho. Vamos a intentar que el bastión suba. Esto no es...
Mejora de la fortificación. Mejora de las casas. Mejora de la fortificación. Vale. Venga. Y para poder ya crecer esto, subimos de edad y siempre estamos mejor. Vamos a ver el enemigo. 5. 5. Yo tengo 3 nada más. Uno de oro nada más. Y este tiene 3. Bueno, tampoco es que estén tan fuertes, pero los tenemos casi encima. Uf, sufro horrores, ¿eh? Estoy sufriendo, la verdad. Porque lo veo que se me viene encima y nos va a coger. Y estamos haciendo muy poco oro. Muy poco oro. ¿Cómo estamos de oro? Aquí. 62 de oro y la fábrica no está proporcionando oro suficiente. Fábrica de moneda, vamos a ver. Vamos a poner otra, venga. La fábrica de moneda es con oro, ¿no? Solamente. Igual que la cervecería también. Vamos a ver. Podemos poner aquí. La fábrica de moneda requiere uno de carbón y uno de oro. Por eso no están trabajando porque nos falta el carbón. Vale. Entonces lo fundamental es poner donde hemos conquistado ahora. Lo que hemos conquistado ahora, que era el carbón, tenemos que sacar de aquí las minas. Vamos a ponerlo. Uy, no me deja aquí. ¿Por qué? Solo me deja dos. ¿Por qué solo dos? Y se lo pongo para acá. Sí, vamos a hacer un camino. Vamos a hacer un camino por aquí. Así. Y que nos deje construir por lo que queremos. Porque yo necesito. Aquí. Vale, mejor. Ah, y el almacén, claro. Que no se nos olvide un bonito almacén. Que siempre viene bien que aquí en el borde del camino tengamos un almacén. Bueno, vamos a poner aquí el minero de carbón. Que lo saquen. Saquen la minería de carbón. Y luego. Es que con madera también se puede hacer. Y tenemos bastante madera, yo creo. No, 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 madera no. No, no vamos a utilizar eso. Vamos a coger estas dos cosas. No tenemos suficiente madera. Así que lo dejamos tal cual. Vamos a poner el almacén primero. Mejor así, que nos obedece más que con el ratón, la verdad. Y bueno, ¿cómo vamos de investigación de...? Ah, ya podemos. Los ataques a distancia de los mosqueteros, cañones y fortificaciones hacen un 33% más de daño. O bien, los agricultores de cereal y los molinos trabajan el doble de rápido y se reduce a la mitad del tiempo que tardan los campos en... Este me interesa más, necesito más comida. Porque estamos en la B con respecto a eso. Además, estamos sin comida, vamos a quitárselo al... Había un... Sí. Ahora lo estoy viendo, lo estoy viendo. Que aquí, esta granja que tenemos aquí, esta granja estaba utilizando comida. No queremos que siga utilizando comida, porque nos estamos quedando sin comida. Y ellos son los productores de comida principal, así que no. Y vamos a ver. El carbón, para hacer monedas, no hay que hacerle nada más, solamente carbón y ya está. Tenemos fábrica de moneda. Y la tenemos aquí, lo que pasa es que está el hombre sin... Sin carbón. Bueno, ahí tiene 3. Puede hacerlo. Necesita solamente eso, ¿no? Carbón, uno de comida y uno de oro crudo. Y ya hace monedas, ¿no? Pues lo tiene. No sé por qué no lo trabaja. Bueno, vamos a poner en otra casita que haya por aquí. Aquí hay otra casita, en la segunda fila de... Vamos a poner otra fábrica de moneda. Pero en este caso, aquí esta es la del herrero. Pues aquí vamos a poner otra fábrica de moneda porque nos va a hacer muchísima falta. Aquí ya veremos lo que hacemos. Si ponemos alguna fundición o algo, no lo sé. O el joyero también. ¿El joyero que necesita? Lo podemos hacer joyas y venderlas. El joyero necesita hierro. Hierro y oro. Bueno, venga, hierro a lo mejor podemos... Con lo del comercio que hemos hecho, aquí nos están dando
la posibilidad de irnos al puerto. Vamos a ver, ¿cuánto requiere? El puerto está aquí. Vamos a ver. El hierro. 4 de oro que no tenemos por 5 de hierro. Me parece bonito, me parece bien. Aquí. Ropas por monedas. Pues vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Cuántas ropas tenemos? Pues tenemos bastante, así que vamos a mandar dos buhoneros que vayan para allá y hagan ese intercambio. Seguramente ya estarán en camino. Sí. Están cogiendo ropa por oro. Que lo necesitamos. Lo necesitamos porque necesitamos moneda para hacer el. Incluso. Vale, no nos la han quitado la technology. ¿Y esto? Obtiene dos monedas en lugar de una por tu cerveza en la taberna. Me interesa, pero necesitamos un papa de esto. Un obispo. No tenemos. Esto también me interesa. Además nos viene mejor. Vale, pues vamos a ir construyendo en la. Primero vamos a poner aquí otro buhonero más. Que lleve ropas para acá y nos traiga monedas, que nos va a interesar más. Y vamos a poner aquí en la iglesia. Que se vayan haciendo más curas de esto, más hermanos y frailes. Novicio. Un hermano. Y esto. Y vamos a ver si esto lo podemos ya aumentar, sí. Por 11 de piedra. ¿Cómo estamos de piedra? No me quiero quedar sin. Vale, está bien. Pues vamos a aumentarlo. Vamos a que esto todo se modernice muchísimo más. Esto está súper chulo, ¿eh? La verdad que vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que necesitamos el. ¿Dónde están los? Yo quiero ver los buhoneros. ¿Los buhoneros ya van camino del puerto? Seguramente, ¿no? Deberán de coger este caminito del puente y llegarse hasta allí, pero claro. Tardan un poco, supongo. Pero tampoco tienen que recoger tanto, solo tienen que recoger un poco de ropa de aquí. Ahora aquí están todos trabajando. A ver, se ve aquí. El almacenamiento tiene 9. Vale. ¿Tengo que construir yo a los buhoneros? ¿En serio? No, se construyen ellos solo. Si ya están almacenándose aquí los productos para salir. A ver. Si están aquí, míralo. Si se están construyendo. Se construyen ellos solos, se hacen ellos solos. Si yo construyo uno más, se me va a quedar ahí. Es automático, vamos. Lo que quiero decir es que yo he dado esa orden y ellos poco a poco van haciendo ropas para ellos mismos y además cogiendo lo que es la mercancía para el mercadeo, ¿no? Bueno, esto está genial, genial, genial. Esto ya están aquí avanzando con. ¿Cómo vamos con esto? No. Aquí. Aquí. Vale, va por el 0%. Bueno, llevan 5 de piedra. Vale, poco a poco. Son lentos, pero bueno, vamos a hacer aquí un poquito más de conejillo. Para que corran un poquito. Me da miedo darle mucho a correr porque. Lo que sucede es que se nos echan encima los enemigos y no nos da tiempo a reaccionar. Y yo tengo que tener oro para hacer mis cosas. Vale, ¿el conejo es el más rápido? Sí. Vale, está haciendo papel, se están haciendo libros. Libros, ¿cómo estamos? Vale, hay 2 libros, 40 de papel. Se está gastando toda la madera en eso. Y está bien, la verdad. Nuevo clérigo. A ver si podemos. La tecnología ya. No, nos queda todavía el. No, pero quiero este. Y para esto necesito 5 y 2. No tengo suficiente. Vamos a hacer aquí. Vamos a quitar uno de estos. Que no me hace falta. Y poner otro más de estos. 2 de cerveza. Uf, es que es mucho, la verdad. Y aquí le falta comida. Lo sabía. Vamos a poner esto, ¿qué os digo yo? Bajo demanda o lo que sea.
comida básica, comida de lujo, que tenemos más de lujo que básica. Y esto le vamos a poner bajo demanda. Le falta hierro. Porque también el hierro hay que hacer una fundición. Ahora me estoy acordando. ¿Dónde se hace la fundición? Vamos a verlo. Fundición de hierro, aquí. Ah, ya ha subido esto de nivel. No quiero ocupar mucho sitio. Aquí solo quiero poner la fundición, ¿eh? No quiero ocupar mucho sitio. Vamos a ponerlo más para acá. Vale, aquí ya ocupa el espacio justo para poner la fundición. Para hacer el hierro, porque no lo tenemos. Tenemos la... No tenemos mina tampoco, pero bueno, por si acaso tuviéramos alguna piedra de hierro de algo que hubiéramos cogido por ahí. A ver. Aquí tenemos 5 de mineral de hierro. Así que yo creo que podemos perfectamente trabajarlo en la fundición. Y luego, si en algún momento conseguimos lo otro, pues bien. Vale, moneda. ¿Todavía no han ido los buhoneros? ¿En serio? Si están casi, están al 90%. Madre mía. ¡Qué lentitud! Vale, esto está ya casi. Los constructores iban bien, ¿eh? La verdad que estoy muy contenta con los constructores. Pero mirad la muralla, ¿eh? La muralla ha crecido y está súper bonita, ¿eh? Estamos muchísimo más fortificados ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Vale. Venga, esas monedas, porfis. Esas monedas, porfis. ¿Las traéis o no? Vamos a ver. ¿Dónde está el puerto? Ahí está el enemigo. Es que el enemigo ya está aquí. Tenemos al enemigo a las puertas, ¿eh? Aquí está el puerto. Lo tenemos casi, casi, ¿eh? Lo tenemos casi, casi, pero no. Casi, casi, pero no. Vale, vale, investigación. Uy, nos falta. ¿Qué nos falta? Ah, no, este no podemos hacerlo. Tenemos que hacer este a la fuerza. Este no, porque me he equivocado yo. Necesitábamos un papa de esto. Aquí no llegamos porque no hemos podido acceder a este. Aquí tampoco. Este sí podemos hacerlo cuando tengamos otro hermano. ¿Y cuántos tenemos? Pues nos queda nada, ¿no? Si tenemos... Está ya en construcción. Bueno, pues vamos entonces a hacer este. Vamos entonces a hacer este. Este podemos hacerlo ya, pero yo prefiero quizá hacer este, ¿no? Es como un nivel más avanzado. Y como nos tienen bastante bloqueados por aquí, pues por lo menos avanzar por este lado. Así, así, así. Pero claro, hay que avanzar la iglesia. Hay que avanzar la iglesia. No me puedo quedar aquí así. Tengo que avanzar la iglesia. Vamos a ver qué nos pide para avanzar la iglesia. Pues 10 de piedra, 3 de hierro y 10 tablones. Bueno, vamos a ir avanzándola. A ver, los buhoneros. Es que los buhoneros me tienen a mí un poco... Vamos a darle un poquito de velocidad, a ver si los buhoneros se ponen mano a la obra. Ya, ya, uno va para allá. ¿No? No, 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 no. Parecía que sí, pero no. Bueno, el hermano está hecho. Vamos a la tecnología, que era esta. Aunque también podemos hacer esta. No, no, pero bueno, no está mal lo de hacer esto. Vamos a ver. Los buhoneros han tenido la piedra súper rápido. Ahora, ¿por qué no van tan rápido? ¿Qué les falta? Si lo tienen todo.
¿Qué quieres? ¿Que lo haga yo? ¿Hago yo tres? ¿Tres buhoneros hago? Antes no ha hecho falta hacerlo, ¿eh? La verdad. Antes no ha hecho falta hacerlo, vamos a ver. Ah, no, míralo, ¿lo veis? Claro que no. No hace falta. No hace falta hacerlo. Se están haciendo, pero no sé por qué. Se están haciendo, pero no sé por qué no llegan hasta el destino. Ahora. Uf, tardaba un poco, ¿no? Jolín. ¿Por qué no hemos quedado sin vestido o qué? Si hay 14. Si hay 14. Venga, por favor, vámonos. Ahí van los buhoneros, ahí van, ahí van. Ahí va uno con vestiditos, venga, vamos. Necesitamos esas monedas, que necesitamos ejército. Madre mía, qué paciencia, de verdad, ¿eh? Sin ejército no podemos conquistar nada, no podemos hacer nada. Bueno, mientras esos llegan y nos dan el oro, vamos a hacer un poquito de velocidad. ¿Y a este qué le falta? Está con comida básica, que hay muy poca. Vamos a ponerle comida de lujo, que hay más. Y así funcionarán más rápido. Vale, estupendo. El juego es difícil, ¿eh? Allí donde estamos, la verdad que no es tan fácil. Vamos a ver. A ver si la iglesia sube de nivel. Vamos a ver. La iglesia está subiendo de nivel. Veremos el progreso. Nada. No han traído todavía nada de lo que necesitamos. Pero bueno, vamos a ir construyendo. Hay 5 y 2 que se van para el convento. Vale, cuando esto se cumpla, veremos cuánto nos quedan de... Porque tienen que hacer... Vamos a ver. Bueno, como tenemos ya 14 monedas que ya han venido los buhoneros con eso, vamos ya a la taberna. En el bastión no podemos hacer nada porque no hacen falta armas. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos armas? Nada, porque no estamos teniendo hierro. Aunque sí tenemos hierro, pero el de los hierros no lo hace. Bueno, vamos a poner un... como es más barato, vamos a poner un mosquetero para que vaya haciendo una espada el señor de la herrería. Y luego en la taberna vamos a comprar los piqueros. Porque este, aquí es más caro. Son 4 de oro. Y este es más barato aquí. Entonces vamos a hacer un mosquetero en el otro lado para que el señor de la fábrica de armas se vaya poniendo las pilas y lo vaya haciendo con algún hierro que encuentre por ahí. Vamos a ver si está trabajando ese hombre. ¿Dónde estaba el señor de la herrería? A ver... Sí, está aquí. Dice, no tengo con qué trabajar. ¿No tienes uno de hierro, en serio? ¿Cuándo tienes aquí tres? Tiene aquí tres, ¿vale? Y troncos también tiene. ¿Estará pidiéndoselo a alguien que se los traiga? Puede ser. Pero podía ir a buscarlo también, ¿no? Bueno, le hemos dado la orden. Cuando él quiera que se ponga a hacerlo. Está bajo demanda, así que cuando él quiera que se ponga a hacerlo. Vamos a ver cómo vamos de estrella aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Generalísimo. 20 soldados. Derrotar 20 soldados de enemigo. Mariscal de campo. Hay que tener más soldados que los demás. Compañía comercial. Al menos 5 puestos comerciales que tengan más que tu oponente. Uf. Ser el primero en convertir la iglesia en una sede episcopal. Esto vamos de camino, ¿eh? Banquero también. Tenemos más dinero que ellos. Estamos casi casi ahí. Hay que tener 25 monedas de oro. Nos va a costar un poco.
Destacamento comercial especial. Para obtener un punto de victoria, tendrás que contratar comerciantes en la oficina de exportación y hacer que establezcan nuevos destacamentos comerciales. Vale. Vamos a ver aquí. Esto está aquí parado. Entonces, para hacer esto o para irnos a otro sitio necesitamos comerciantes. Por ejemplo, aquí, para este punto de prestigio. ¿Me interesa este punto de prestigio? Sí. Necesitamos. Para eso, lo que necesitamos es la oficina de exportación, subirla de nivel. Ahora mismo estamos subiendo la iglesia de nivel, que no sé por qué, va por cero. Y esto para subirlo de nivel, ¿qué necesitamos? Más puntos de prestigio. Y además hierro, piedra, un montón de cosas. Uf, pues está, la cosa está fastidiada. Madre mía. Estamos un poquito meh. Estamos un poquito meh. Y también de lana, estamos fatal de lana. Hemos hecho tantos vestidos y tantas cosas que ahora mismo de lana ya no tenemos casi nada. Y de comida, nos haría falta a lo mejor sacar. O sea, comida buena tenemos un montón que la podemos gastar aquí para hacer. Vamos a ver, en esta granja vamos a ponerle comida de lujo para que trabajen más fuerte. Y luego vamos a hacer otra panadería, ¿no? Vamos a ver, panadería, panadería. ¿Cuántas tahonas tenemos? A ver. Esto es una tahona, ¿verdad? Está al 65% porque tiene poquito. Poquita harina. Nos haría falta a lo mejor otro molinillo. La molina, la, o sea, creo que de grano estamos bien. No, no estamos nada bien de grano. Y de harina, ¿dónde está la harina? ¿Dónde está la harina? No hay harina. ¿Qué le pasa al molino? Ahora, al no tener grano no hace harina. Madre mía. Y hay muy poco, hay un poco pan, hay muy poco pan. Nos lastra, nos lastra, nos lastra el no tener granjas. Y eso que hemos puesto más granjas ahora, y eso que hemos también aumentado la calidad de las granjas, nos den más. Vamos a ver, vamos a poner aquí comida de lujo también. Para que trabajen más, saquen más. Sí, de acuerdo que somos una población ya bastante hermosa, pero de aquí a esto, madre mía. Vamos a ver, vamos a poner otra granja más aquí. ¿Esto están trabajando? Sí. Vamos a poner aquí otra granja, venga. No me gusta, pero qué remedio. Vamos a ver si podemos. No. Esto ha quedado muy, muy pequeñito. No. No, 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 no. No. Vamos a ponerla aquí fuera. Es que aquí hay mucha piedra. Vamos a ver si nos deja aquí. Uf, madre mía, qué va. Y aquí. Juego con las torres. Que hay muchas torres ahí que no. No, tampoco. Hay muchas torres que dan mucho la lata, la verdad. Montones de torres que están ahí. La verdad es que los sectores no tienen un espacio muy grande. Ah, mira, aquí hay un espacio más. Esto está un poco lejos. Pero bueno, hay también un almacén. Pues, como tenemos puerta del castillo aquí, vamos a poner la granja en esta zona. O aquí, donde queramos. Cualquiera de los dos sitios es buena, prefiero aquí. Y vamos a poner el molino. El molino aquí, un molino. Y dos de estas. Vale, parece que está avanzando lo de la comida básica. Gracias a que le hemos dado un tute fuerte ahí. Bueno, vamos a comprar más soldados. Uy, que se me va al cielo. Bueno, ¿cómo va esto? Lo estamos haciendo, ¿no? Ya está mejorada.
Ya está, ya tenemos para hacer el párroco este. Pues venga, vale. Vamos a hacer de este uno y de este por lo menos 5. Bueno, 4 porque nos sobra uno. Porque tenemos, necesitamos, vamos a ver. Necesitamos 5, 2 y 1 para esto. Y ya venimos aquí al punto de victoria. No sé si lo alcanzaremos, pero bueno, vale. 5, 2 y 1. Vamos a ver cómo vamos haciendo aquí 5, 2 y 1. Necesitamos aquí otro más, vale. Vamos a tardar un poco, este que necesita una joya. Yo creo que joyas sí hemos adquirido, porque pusimos la joyería en su momento. ¿Esto qué es? Venga, bajo demanda, que ya sé que tiene... Es que están los almacenes llenos de carne porque hay muy poca gente haciendo salchicha. A ver si hay algún sitio que va a poner otra carnicería, que yo creo que sí. Aquí en esta zona no, pero aquí abajo yo sé que tenía una casita aquí que puede hacer salchicha. Aquí, ¿veis? Nos puede hacer una salchichita. Vamos a ver. Hay dos joyas. Se puede perfectamente hacer un cura. Un obispo de eso con las salchichitas. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, ¿tenemos más trajes para traer más oro? Sí, tenemos 18. Pues lo que vamos a hacer es de nuevo irnos al puerto, pinchando aquí. Y vamos a la ruta comercial que queremos, que es... 3 vestidos por 4 de oro. Tres vestidos por 4 de oro está muy bien, pero que muy bien. ¿Le hemos dado bien la orden? Sí, ahí estamos. Lo van a construir más o menos enseguida, porque tienen que construir todo esto primero y todo esto. Creo que es mejor la salchicha primero, ¿no? Pero bueno, hay tantos constructores que están en ello. ¿Necesitaríamos más casas? No lo sé. Bueno, vamos a ver cómo está el ejército. El ejército está con 7, me parece bien. Vamos a ir a hacer más. Bueno, el bastión, ¿qué? ¿Al final vino ese hombre o no? ¿Lo hizo? ¡Sí, lo hizo! ¡Bien, bravo! Vamos a ver si hace otra. A ver si suerte y hace otro. Le llevan el material y hace otro. Y si no, mientras tanto, pues la taberna que está aquí, vamos a ir haciendo un par de piqueros más. Sí, no hacen falta, la verdad. Los piqueros son los que se llevan todos los mamporros al principio. Y luego ya se va para el otro lado. Luego ya van los mosqueteros. Pero primero son los que se llevan los mamporros, son los otros. Bueno, pues hemos aumentado hoy, ya llevamos 36 minutos de capítulo, hemos aumentado considerablemente nuestro pueblo, la verdad. Hemos expandido, hemos recuperado sectores, hemos hecho aquí una pedazo de muralla y bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4 y nuestro centro, 5 sectores, los contrarios tienen... Este tiene 2, por lo que se ve. Y este tiene... Por esta zona tiene otros 2. Así que bueno, vamos superándolo, ¿no? Aquí hay madera y hierro. Aquí hay oro. Aquí hay carbón. Bueno, pues vamos tirando. Y poquito a poco, aquí se están construyendo la granja, el molino. Ah, no hace falta un pozo, eso sí. Por eso dice que faltan productos, porque no tenemos pozo. El pozo es muy importante. A ver si podemos ponerlo por aquí. A ver si hacen falta más pozo. Uf, casas también. Ya ves que me he distraído un momento y hacen falta casas. Estas casas me dan fabricante de rueda, utilero. Me va a hacer falta tener ahí utilero también. Bueno, vamos a poner esto por aquí. No me deja. A ver, me deja hacer la casa, pero lo que no me dejaba era poner espacio para factoría. Entonces ahí no me interesa. Me interesa por lo menos que tenga un espacio.
Vale. Pues aquí lo vamos a ir dejando. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Gracias por verlo como siempre. Y seguiremos con nuevos capítulos de Settler próximamente. Un abrazo para todos y hasta siempre.